Acá está la plantita. Ah, también brillando el piso. Este, estos son los placares de aquí, ¿no es cierto?, que sirven de ropero y de aparador. Y ahora pasamos a la cocina. Estoy cocinando arroz. Estás cocinando. Vegetariano. Ah, muy bien, muy bien. Este... Mira. A ver. Ah, la bolsita de arroz. Pero esa es la mía, porque yo me gusta el arroz blanco. Y la tuya... Integral. Integral. Y ese es mi bolsita. A ver, pero la puedo pescar. Soy como la señora que pescaba las truchas, ¿sí? Ajá. Y bueno, ahí está, muy bien. Qué lindo con las truchas, ¿sí? Sí, qué lindo. Oh. La cortinita se ve muy linda. Sí. Se ve muy El, ¿cómo se llama? El, no me sale el nombre. ¿De qué? De la madera. Ah, el machimbre. El machimbre, bien lustradito. Ah, pero pues, válgale a vos. Ay, espera. Válgale a vos, querido, que... Ah, que vaya. Que la hicimos todo. Quedó hermosa, bien limpita. Y ahora vamos a pasar al dormitorio. Estas rejas no son como la de Oriana. No. Y acá. ¿Cuál? ¿La mesita? Ah, sí, la mesita. ¿Cómo es? Está abierta a la mitad. ¿Qué te iba a decir, Oscar? Esta risa. Vamos a pasar. No son como las de Oriana. Estamos de colchitas nuevas. Y cortinita nueva. Y araña, ¿no? Ah, hemos sí, progresado. Allá está la gorra del mercante. ¿Dónde? Ah, sí, la gorra del foque. La gorra del mercante. Uy, pero cuántas cosas nuevas va a encontrar el ruso. Parece, pero no es que no es. Y esos son los... ¿El departamento que de qué? Los placares del dormitorio. Con su pisito alfombrado. La verdad que es un chiste el departamentito. Cada vez me gusta más. Y a ver, la araña. Me parece que vamos a vender allá y no vamos a venir para acá. Y bueno. O si no, vendemos y compramos uno más grande. ¿Eh? Entonces lo que te gusta es estar en Buenos Aires. Ajá, por supuesto, querido cielo, que toda la vida soñé. Bueno, pero vos decís, no, yo el departamento este lo he tomado como un juguete, un chiche, me parece que... Y ahora, cuando vengamos, a esperar a los rusos, voy a traer unos almohadoncitos que haga juego con la colcha. Para que ahí para esta piscina. Bueno, disculpa, pero la me está diciendo battery. ¿Eh? La máquina está diciendo battery. Bueno, querido, quiere ser, pero ya está todo filmado. El pasillito, las plantitas. Yo creo que ya para mostrar cómo va el departamento a los que no lo conocen. Muy bien. Aunque tenemos varios pedidos de que se ven. Te visita. Quieren venir, pero qué sé yo, no se han decidido a que vengan nomás y no serán recibiendo su vida. Claro. Y siendo la hora... A ver, ¿qué da? 9:10, para unos cuarto, se da por terminada la filmación. ¿Cuál? Ah, no, ¿quieres aquí otra? Ah, de este ángulo necesita filmar el ángulo. Y las plantitas. Mira el ventilador, que divino, acá abajo del divino. Ay, qué cosa que lo hemos disfrutado, ¿no? Con estos calores tan terribles. Ya las plantas parece que dicen gracias lo que se ven. Bueno. Finaliza la filmación. Eso que está ahí junto al florerito es la primera foto que tenemos del ruso que nos ha enviado, pero no solo la primera foto de él, sino es la primera foto, la primera nota que, o carta que hemos recibido con esta dirección. Bueno, es de Hong Kong. Ahora vamos a verlo después en la filmación si se ve. Del
del country y nos encontramos con la gran sorpresa de la del busito que había retirado la carta con la foto. Muy bien. Y ahí es nieto. Elsa, para que lo veas, Oscarcito, cuando regrese del viaje, ya se lo hemos mandado para esa fecha a Cristina, a Ricardo y a los nenitos, entonces lo estamos filmando. Ahí está Elsa mostrando el jogging. Térmico. Térmico, muy bien. Bien abrigadito para la zona. Ya no quiero hacer esto para meter los bichitos bien abrigados, ¿eh? Muy todo bien. Doble. Ese es, como se verá, un color negro para Santiaguito. Empezamos por el mayor de los nietos. Mayor de los nietos. Sí. Bueno, ahora Malelita en rojo. Ese es el mismo, sino que en rojo. Claro, también y un número más chico. No sabe cómo van a quedar. Las que son lindas van a quedar más lindas. Bueno, y ahora, para que hablando de Yogi. Le hemos comprado para el Pancho el Yogi también. El Pancho, a ver el Pancho del Yogi. A ver, Elsa. La camperita, levantala para que se vea bien. Ya lo que es eso. Espérate. Un osito. Un osito bebé. Un osito bebé tiene la camperita. Y atrás prendidito. Con botoncito y el pantalón, mirá con los zapatitos ahí. Muy bien. Y ese otro es un... Ah, y aquel un enterito con un, mirá lo que dice, de algodón. Y tiene también su osito, para nuestro osito. Es un osito el Pancho, el oso Pancho. Está durmiendo en una media luna. El y oso acá prendidito acá de para cuando se haga pipí o popó, entonces le van a sacar por acá los pañales. Para el osito Pancho. ¿Y aquello otro? Y este es una batita, prendidita delante de algodón, para que le pongan abajo de la... Decime los dibujitos que tiene, ¿no tendrá un osito también sin darnos cuenta? Sí, mirá, ¿vale? ¿Te acuerdas que la otra encomienda le mandamos verde? Ajá. No, pero ¿no tiene un osito? No, esos son unos nenitos. Ah, bueno. Son unos nenitos con unos globitos. Bueno, pero está hermoso. Unos dibujitos. Muy bien. Adelante. Y para la mamá, para que esté paqueta, que no dudamos que va a tener otras paqueterías también, pero quisimos mandarle para que lo tenga en brazos al Pancho, para la maternidad, un camisón rosado. Mirá qué hermoso. Nos encantó. De algodón. Un algodón muy lindo, y el vinito está acá para que le dé el pecho al Panchito. Al Panchito. Y al papi vamos a salir mañana a comprarle algo. Ricardo, algo vamos a comprarle también, pero... Por falta de tiempo. El padre va a llegar algo. Y vos también, Rusito, vas a llegar algo. Ya, algo, alguna cosita te vamos a comprar porque te debemos regalo de cumpleaños, de Navidad. Bueno, Elsa, como hoy hicimos arreglar la cortina, ¿qué te parece si filmamos allá arriba nomás el...? Bueno, sí. Porque a lo mejor se vio feo. Sí. ¿Te gusta el osito? Mirá, estamos tan contentos, mirá. El yogui del Pancho. Ah, pero Pancho. Tiene con calma, no han nacido, esa tiene el yogui del Pancho. El porque, de Santiaguito. Porque, Nené, te cuento una cosa... De que Pancho es Pancho va a ser, porque es varón. Ya se sacó Cristina de ecografía. Así que... Hicimos arreglar la cortina porque no nos gustó como había quedado con los ojales muy distanciados. Entonces le hicimos poner a otro. Por eso, a raíz de eso, de que estamos volviendo a filmar. ¿Quieres que la recoja? Esperate, sale esa, espérate. Ahí está, estoy tomando la guarda. Bueno, yo corté la filmación y vos decías que el Pancho, el Pancho si Dios Pancho. Quiere, es bien Pancho porque se le vio en la ecografía el pitito. El pitito, y debe tener unas bolas, el Pancho, dice que es grandote, por ser que está de 7 meses, un chico grande. Bueno, a ver, corré la cortina entonces, bueno. ¿Te gusta correr la cortina? Hermosa, ¿eh? Muy bien. Ojalá que escuche. Ah,
a Lenín también, como nos gusta a nosotros. Muy bien, ahora sí. Una paquetería. Damos, mira, ojalá la máquina esta pudiese tomar el olorcito de los bifes a la criolla que nos estamos haciendo. ¿Quiere que firme el los bifes a la criolla? Qué lástima que no estás vos también para saborear. Bife a la criolla con arvejita cocidita, no en tarro, sino de las de quinta. Bueno. Como verás, estamos contentos, hemos venido muy contentos de Bariloche, gracias a Dios, pasando una semana poquito pero lindo. No quisimos estar más porque no veíamos la hora de venir al departamento. Patricia había venido a hacer la machimbrar todo, poner machimbre en el living, cuando yo quedé con los bienes en Paraná. Así que, en fin, no veía la hora de venir. Y está hermoso, estamos muy contentos, gracias a Dios. Esperando a ti, mi amor. No, abro la puerta y que me encuentro. Elsa, hablando por teléfono. Bueno, vamos a contar porque ya vino Oscar. Sí. Bueno, un beso. Después te vuelvo a llamar. Pero ya dame el número, así la llamo. Esperando que se ganó. Llama una cosa. ¿La encontraré en este momento? Bueno, escúchame, ¿qué tal anda? ¿Bien? Bueno, ¿qué dirección? ¿Sigue el número? Ajá, así nomás. Bueno. Recio. Bueno, que lo pasen lindo. Chao. Saludos a Jorge. Después te llamo de nuevo para despedirnos porque mañana, si Dios quiere, si no llueve fuerte, nos vamos. Bueno. Chao. Bueno, a ver, Elsa, vamos a seguir filmando. Nos trajo el mueble nuevo. Esto. Bueno, esto es un secreter que ya se abre así, queda de escritor. ¿Y de qué madera? Y siguiendo la línea del garrobo. Claro. Bueno, esto va a ser un escritorio, que es un mueble que está muchocho porque lo que el ruso quería, algo cómodo. Dicho de que por supuesto él no lo conoce, va a ser una sorpresa, Dios ha de querer para su regreso. Y lo lindo es que en un ambiente chico es de 39 por 69, que tranquilamente aquí pasamos sin ningún problema. Bueno, tiene su cajón para que lo le ponga él su ropa y acá tiene un mueble hermoso, una capacidad lindísima, claro. El estante puede ser bargueño, justamente más que seguro que le va a poner botellitas y también una calceta. Bueno, lo que él quiera ya está. Era lo que él quería, ¿te acuerdas que nos decía en casa un secretario, una cosa? Claro, para sí. Tener, acá y tuvimos suerte de conseguirlo, la verdad. Y eso. Y bueno, y el otro mueble es este, que otra de las novedades que no conoce el dueño del departamento. Es un mueble que acá está el equipo de música, la video, el televisor, todo de algarrobo también. Va a ser novedades que si Dios quiere de regreso ya lo va a tener. Y el equipo acá, los parlantes quedaron donde estaba nomás en la que se hace cama. El mueble. Es decir, así en el mueble que se hace cama. Bueno, y ahora también la novedad es de acá para allá, la alfombra. En fin. Cuando venga ya verás tu departamento que ha cambiado el aspecto. Mira, te digo que con esta alfombra verde tiene un realce, mira, me encantan las plantas. Esa planta está hermosa, ¿eh? Esa planta la tenemos de chiquita. Sí, el año pasado. Pero mira, claro. Con los muebles oscuros, esta alfombra verde estoy enloquecida. Porque mira qué realce que le dio los muebles oscuros. La verdad. Y con todas las cosas, los adornos de bronce,
dorado de todo, todo dorado y de luz. La verdad es que estoy suelta de la vida. Ya está, otra planta. La mesa, ya está, sigue. Pero nos vamos a ir hacia el patio que estamos aquí más cerca. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Pero primero yo quiero filmar la curiosidad que representa esta como es tabla del machimbre. Es algo que vino y viéndolo así pareciera como que dentro de ese árbol que sacaron esta lonja de machimbre, esta tabla de machimbre, hubiese habido una cañaveral. Es increíble. La forma y el color que tiene es propiamente de una cañaveral. Mira, y acá sigue, acá en esta otra madera sigue los nudos y todo del mismo color. ¿Lo ves? Claro. Mira qué cosa bárbara, que parece una pintura, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si hubiésemos elegido. También otra de las cosas que va a ver el ruso, que no estaba en la luz de adelante del... Sí, es a la entrada la filmé. Bueno, ahora vamos a ir al patio. Las plantitas son nuevas, esas que están arriba. Todo esto. Y el lavarropa. Este es para lavar y acá para centrifugar, que tiene esto, ¿sí? Está centrifugando. Uno quiere parar, lo cierra y se apara el centrífugo. Bueno, y después si Dios quiere a la vuelta, vamos a poner un fierro acá y una cortina, pensando de color verde, para que tape todo acá y también proteja el lavarropa. Y de fondo va a quedar más prolijo, todo cerradito. Y bueno... ¿Y eso que está ahí, que estoy enfocando en este momento, qué es? Ah, esto es la planta que trajimos del country, que estaba en el Techol y Jorge. Esto es canela. Ella no tenía ya prometido de hace mucho, ¿ves? Presionando así, se siente la canela y cuando la deja secar, ¿Y la canela comestible? La comestible, la que se pone en los comestibles. Ese es un potus y este es una... ¿cómo se llama esa planta que estoy enfocando? Es de novia, igual que todas las que están allá. Bueno, vamos para ahí. Y el patio este de granito está con bastante... está suciecito. Porque hoy llovió y lo dejamos así, ¿no? Bueno, vamos adentro, ¿no? Y vamos a seguir. Bueno, sigo enfocando el living. Esa vino de Paraná, la planta esa, y se ha crecido bastante. Ahora nos vamos a trasladar hacia la cocina donde Elsa dijo que se iba a tomar unos mates. Yo voy caminando. Mi mano abre la puerta. Y la encuentro a Elsa tomando mate. Salud. Y yo, Viecker, está Viecker, señor. Bueno, esta es la cocina.
Son las 9:15 de la tarde, de la noche, del día anterior a la partida, del día 12 de octubre, el día de la raza. Bueno, mañana estamos viendo bastante temprano. Si no llueve fuerte, no vamos a ir. Muy bien. Bueno, pero es cómodo, ¿verdad? Es cómodo. Ay, sí, es un sitio. Para mí es un palacio. Y de aquí estamos chochos. Estamos chochos. Bueno, estoy chocho. Estoy chocho. Bueno, ahora vamos a... Porque estando comiendo, estando tomando, hay que también hacer uso de otra parte del departamento. ¿De qué parte? El que está aquí a mi izquierda. ¿Al del baño? Vamos al baño. Bueno, entramos al baño. Planta por todo. Enfoque aquí. A ver. Enfoque. Este pozo cada vez más lindo está. Le gusta estar en el baño. Este no siente los olores ni el perjuicio de nada. Quiere estar en el baño. Nada. Era chiquito y ahora está grandote. Ya está con la ducha, lo que se salpica ahí nomás y él está chulo de la vida. ¿Y esa es la bañera? ¿Qué traes? ¿La cortina? Bañaderita, por eso digo, cuando uno se baña se salpica ahí y ya está. Claro. El pozo tiene eso, esa vida. Y ¿qué te iba a decir? Bueno, no vamos a enfocar el inodoro, porque el inodoro es un inodoro como todos los inodoros. Bueno, y entonces salimos del baño. Y en el pasillo este está el armario, el aparador, el aparadorcito, el que pasó acá. Muy bien. Para guardar toda la... Y al lado otra cosa. Acá tiene más comodidad también. Sí. No, pero sí, por comodidad de guardar cosas. Y acá está, en esta entrada así, también con más timbre, las paredes, la heladera. La heladera. Ahora ya está vacía. Porque ya la desocupamos, la lavamos y todo, porque como no... Ese es el freezer. El freezer, la heladera y esto es mina la comodidad. Y esto es el cajón de verduras. Que ponemos espinaca, la acelga, lo que sea de hoja y la sacamos como de la planta, de la tierra que va a ser. Bien, es para realmente para verduras. Claro. Es una hermosa. Y esa es una planta de adorno traída desde Paraná. Esta también traída de Paraná. Y ahí. Acá pensamos poner unas repisas y ovaladas, porque Oscar piensa traer ahora en este viaje una juguera y también está la cafetera que está acá arriba, también la vamos a poner ahí. Porque hay que, en el departamento chico, hay que buscar todos los rinconcitos. Y tenemos pensado de poner atrás de la heladera acá arriba una luz fluorescente chiquita, cosa que el rincón quede bien iluminado. Y es lo que veo ahí en un papel, que son órdenes para quién. Para Carmen, la novia del nene, ya le dimos la llave para que venga a hacerlo la dorchada. De todo eso ya le dejó Oscar a la secretaria Carmen. Para que pague a cada tiempo, cada fecha y todo. ¿Y qué más? Bueno, ya nos queda el dormitorio. Cortamos ahora y vamos a ir al dormitorio, que es esa puerta que está ahí. Bueno. Por pasar al dormitorio, pero yo me había olvidado del detalle. Lo que nosotros tenemos es de latitas de café, en vez de bebidas de gaseosa o de cerveza y adorno. ¿Qué le parece? Una colección linda. Y esa cartinita tan linda. El reloj. Estos son de Bariloche, traído por nosotros, y esto traído por Carmen,
de Guinness World. Y ahora vamos a ir recorriendo la última parte del departamento. Ahí tenemos una esquina adornada con una creación de nuestra futura nuera, si Dios quiere, Carmen, que ha hecho este colgaje para una planta. Es una... ¿cómo es cuando se hace algo personal, Elsa? Yo quería decir que es una artesanía de carne. Pero lo linda que está. Ya le dije que me enseñara a hacer esas cosas porque me encanta. Pero mira qué prolija que está hecho. Y el hilo que está hecho. Es un hilo como usted de seda, parece. Hermosa, ¿sabes? Bueno, y vamos a pasar entonces. Damos vuelta a la cámara. Pasamos por la heladera. El pasillo y entramos al dormitorio. Y yo me estoy viendo, uy, qué gordo que estoy. Ah, no, que está bien. Sí, no. Bueno, espérate, Elsa, disculpa. Sí. Es una imagen hermosa que tenemos del corazón de Jesús que lo compramos en Liniers. Sí, enseguida, que se compró el departamento. Lo primero que hicimos poner el corazón de Jesús bendecido y cuando al lado de la iglesia. Plaza, cuando fuimos a la plaza, sí. Atrajimos la Virgencita y la Rosa Mística. Sí. Bueno, y acá está el dormitorio, con el ventanal, de igual, y acá se cierra para los que usted. ¿Cómo es? Esta ventana da al patiecito que recién claro, el patiecito con las plantas. Claro, acá esta ventana da allá. Y está la camita acá. Las camitas, a ver, estoy tomando en este momento las camas. También de algarrobo. De algarrobo. Y si me permitís, Elsa, pasar, voy a dar vuelta y voy a filmar desde allá la comunidad que tenemos de placarias. Ah. Y en este momento desde la otra punta estoy tomando los placares. O sea, toda esa pared es placares. Toda la pared del don, así que para comodidad, para guardar cosas que podéis poner, uno puede meterse aquí. Y acá son los adornos, que ha hecho el ruso. Ese es un mapa naviero, no sé cómo se llamará. De su viaje a Japón. Sí, es el viaje a Japón, y acá en Singapur, acá están yo creo que es Singapur. No, ese es en Johannesburgo, no sé, una de las... Sí, de su lugar, de... Sí, en verano. En verano. Y acá el ruso siempre cosas artísticas. Estoy llevando. Una foto en una... una botella. Ajá. Acá está sentada. ¿Qué te ha pasado? Bueno, voy a ir para allá para que se vea la última foto. Voy a traer esa fotografía de adorno de los dos hermanitos. Ahí está. No, voy a llevarlo un poco más lejos porque si no, ahí Ricardo y Nené. Esto fue mucho de ruso de hacer ampliar una foto chica que cuando lo traía de jardín y de Ricardo de Precolar, que supuestamente en la escuela ahí en la esquina, en las cinco esquinas, en la terminal, acá, acá está el colectivo, ¿eh? Entonces él quiso ampliar un así poco. Que para... ¿cuántos años tenían los chicos? Y Ricardito tenía 6 o 5. No, dentro de 6 en primer grado. Este tenía 5 y el 4. Sí, 4. Pero él le tocó hacer 2 años más porque estuvo en jardín, preescolar, de 3, 4 y después de 6 empezó la publicación. Los dos hermanitos. Hermoso recuerdo. Y una sobre alegría, todo para nosotros. Una alegría enorme porque cosas que nadie le dijo nació de él, así que se ve que aunque están separados, que muy poco se ven, pero lo mismo Ricardo y él siempre se están acordando y tienen una... Ese es verdad. Ahora nomás Ricardo le está por mandar una cabeza de buey. De buey.
una cabeza de ciervo. Bueno, me estoy retirando ya del dormitorio. De ciervo, para que el que ponga ahí el donde, ¿sabe dónde va a estar lindo? Ahí en la parte de la pared con la vera. Ahí va a estar lindo la cabeza. Bueno, muy bien, Elsa, vamos a cortar ya, despedite.